Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión, bueno, a la primera sesión de este ciclo titulado Patrimonio Arquitectónico y Urbanismo de Nuevo León, organizado por el Club de Lectura Histórico de Tres Museos, Historia entre Amigos y Tres Museos, Museo de Historia Mexicana. Les da la más cordial bienvenida a ustedes, nuestro público asistente. A los internautas que nos están viendo vía Facebook Tres Museos, que esta sesión se transmitirá en vivo. Como ya es costumbre, vamos a recibir con un fuerte aplauso al invitado del día de hoy, que es el doctor León Steines Díaz. Y en dos breves minutos describiré lo que se plantea este ciclo de patrimonio arquitectónico y urbanismo en nuevo león. conocer y valorar el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de monterrey es una de las propuestas de este ciclo para divulgar, enriquecer y construir su identidad, ya que esta la arquitectura forma parte de, de nuestra historia, cultura e identidad. Eh, hoy sábado 18 de febrero de 2023 comenzamos con la conferencia quién ha hecho la ciudad a cargo del doctor león estaines. en la próxima, el 25 de febrero, estará con nosotros la doctora diana isabel maldonado flores con la experiencia espacial como patrimonio cultural de monterrey y una propuesta teórica histórica. el 4 de marzo estará con nosotros el doctor juan manuel casas con el recuerdo de la última Estación de la Experiencia. Nos va a hablar todo aquello referente al patrimonio inmueble perdido, o sea, to, todo lo que ya no está en esta ciudad y que formó en aquellos tiempos parte de nuestra identidad en cuanto a arquitectura norestense. El 1 de marzo, perdón, el 11 de marzo estará con nosotros el doctor Carlos Alejandro Lupercio Cruz con la casa de cemento. El 18 de marzo, política urbana a cargo del arquitecto Rogelio Peñalosa. Y el último sábado, el sexto, será el 25 de marzo, La Resistencia a otras formas de habitar la ciudad, con la restauradora arquitecta Selene Velázquez. Y pues bien, como, como ya acostumbramos, leeré una breve, brevísima semblanza de, del doctor León Estaines dentro de su extenso currículum, lo que pudimos sintetizar. A lo largo de su carrera académica y laboral, León Steines Díaz se ha concentrado en temas relacionados con el espacio público. Ordenación urbana, convivencia y su más reciente investigación explora la integración de las comunidades en los espacios de toma de decisión. Ha realizado escritos en diversas publicaciones impresas y digitales, además de revistas indexadas arbitradas. Participa en conferencias internacionales de urbanismo y planeación urbana, así como en diferentes foros urbanos de políticas públicas en Nuevo León. Es doctor en filosofía por el programa de Community and Regional Planning de la Universidad de Texas en Austin becado por el CONACIT. Ha sido galardonado con premios como la mejor investigación en urbanismo por la American Planning Association Chapter Texas. Mención honorífica de la Bienal y ganador de primer lugar nacional obras CEMEX en la categoría Congruencia en Accesibilidad. Actualmente es coordinador de proyectos estratégicos del Instituto Municipal de Planeación Urbana en Monterrey. Pues como verán ustedes, público asistente e internautas. Pues contamos con una autoridad en temas de urbanismos, que es lo que se propone este ciclo, divulgar el conocimiento y el conocimiento histórico. Y al respecto, hemos enviado para su disfrute una lectura de, de, de nuestro invitado, la arquitectura de la 4T, ¿verdad? de la cuarta transformación. Al respecto, que la primera era pues, la independencia de, de España, de México, con, de la nueva España, con, con España. La segunda era la guerra de reforma, con Juárez, contra los conservadores. La tercera es la revolución mexicana. Y pues como, como se planteaba presidencia, ahora ahorita estamos viviendo la 4T. Y pues los dejo con, con el invitado, nuestro experto, el doctor León es que por cierto debemos de agradecerle porque es su primera vez en el Club de Lectura. Muchísimas gracias, León es doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la, la invitación a, a tres museos. Eh, a Blanca, muchas gracias por la amable presentación. Un gusto estar aquí con, con todas y todos ustedes. Eh, aunque sí, eh, es verdad que me he dedicado mucho al, al tema urbano, eh, eh, esta plática, aunque tiene que ver con urbanismo y aunque tiene que ver con mucho de lo que hemos hecho como ciudad, eh, también tiene que ver con los espacios de toma de decisión. ¿Quiénes estamos? involucrados, desde qué perspectivas y desde qué ópticas se generan estos involucramientos con, con diferentes grupos de la población o se generan también ciertos alejamientos de otros. ¿no? Entonces, algo que quería... Eh, discutir hoy y abrir la discusión es eh, a cuántas personas o a cuántos grupos incluimos en la toma de decisión va a ir evolucionando en la plática y al final sería muy interesante que nos pudiéramos enganchar en, en un diálogo eh, sobre quién ha tenido legitimidad o quién ha tenido una invitación a los espacios de toma de decisión sobre el quehacer de la ciudad y sobre el crecimiento y desarrollo de la, de la ciudad empiezo con este este eh, extracto de un texto muy interesante, lo voy a leer muy rápido. Ve con la gente, vive entre ellos, ámalos, trabaja con ellos, aprende de ellos, comienza desde donde están ellos, construye sobre lo que ya tienen y cuando el trabajo esté hecho, la gente dirá, lo hemos hecho por nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos visto proyectos que arrasan por completo? con uh, distintos espacios que ya han sido construidos o que ya la gente les ha brindado un significado. En la ciudad de Monterrey estamos viendo actualmente una transformación total del centro metropolitano y cada vez vemos más torres y cada vez vemos más destrucción del patrimonio. Eso es algo que seguramente Selene, que está aquí presente, lo va a hablar en su, en su conferencia. También eh, Juan Casas, ¿no? un gran historiador de, de la historia arquitectónica de Monterrey, eh, lo hablarán con más detalle y eh, invitadísimos, invitadísimas a, a participar también en esas sesiones que van a ser sumamente interesantes. Entonces, hemos visto que cuando suceden las decisiones públicas, generalmente, siempre con una buena intención, muy seguramente, algunas no tanto, pero habrá habrá subyace una línea de que se está haciendo lo correcto, se está haciendo lo, lo que uno fue preparado para hacer y se pierde ese detalle fino y ese engranaje fino que es el trato con las personas que ya estuvieron ahí, el trato con las personas que ya, ya participaron en esos lugares. Y aunque parezca que esto es sumamente de avanzada, fue escrito hace 2.500 años. Esto ya eh, se viene diciendo desde, desde muchísimo tiempo atrás de que los proyectos, el desarrollo de la ciudad y de los diferentes sectores y espacios de toma de decisión tiene que, eh, que ser hecho de manera consensuada. Lamentablemente, luego existen otros tipos de eh, aproximamientos a la toma de decisiones y pensamos que solamente los que saben son los que pueden tomar decisiones. ¿Y quiénes son los que saben? Pues los que fueron a ciertas universidades o los que fueron a ciertos sitios o los que pertenecen a cierta clase social, son solamente los que tienen el poder o la sabiduría para decidir. Y perdemos, perdemos mucho de los grupos que no han sido invitados usualmente a estos espacios de toma de decisión. En gran medida me baso en estos conceptos lefebrianos, ya muy, muy manoseados también por, por, otros, por otros teóricos del urbanismo, pero eh, me gustaría empezar como, digamos, con estas concepciones clásicas que hablaba, hablaba Lefebvre sobre el derecho a la ciudad. Para Lefebvre el derecho a la ciudad se basa en los espacios justos que promueven las heterotopías. ¿Qué quiere decir esto, los espacios de diferencia? Finalmente, muchos de los espacios de, de, que genera el urbanismo es para igualar, es para nivelar y no es para aceptar las diferencias que se dan dentro de una ciudad. Entonces, eh, lo que hacemos con las políticas públicas en muchas ocasiones es dejar de lado las, uh, los espacios de diferencia y los espacios que hacen únicos a los sitios gracias a esas diferencias. Tienden a la homologación, finalmente, ¿no? Homologar una sociedad. Y. Pues puede ser útil en muchos sentidos homologar una sociedad, pero se pierde, se pierde muchísima cultura, se pierden muchos conocimientos, se pierden muchos, muchas sensibilidades y, y, y temas que, que, que se podrían agregar y agregar riqueza en esas, en esas tomas de decisiones y en esos mismos espacios. Me gusta mucho empezar con estas escenas de películas, primero porque me encanta el cine, me encanta la ciencia ficción y creo que es una gran, eh, creo que ha sido una gran plataforma para mostrar. Eh, estos lugares de la imaginación que al final se convirtieron en realidad eh, casi de manera distópica. Esta película de Metrópolis de Fritz Lang de 1927, o sea, todavía no existían ciudades como esas en 1927, no existían, no había. Fritz Lang, de, la, de su imaginación, saca estos elementos interesantísimos que, pues a lo mejor, hasta podemos relacionarlos con ciertas ciudades actualmente. ¿no? La presencia de los autos, eh, esos esos puentecitos que están ahí pues, pues pueden ser los pasos a desnivel que tenemos por todos lados no o salitos sea, pues, podría ser eh, no, tal vez no tenemos avionetas que están pasando tan cerca de los edificios pero sí que hay movilidad en helicópteros para las élites entonces es una serie de cosas eh, y, y temas que ya han sido imaginados que fueron exacerbados en la imaginación pero que al final llegaron a plasmarse en una realidad y qué tiene esta obsesión por la modernidad como algo que subyace en casi todos los elementos de, de, que fue, han sido imaginados con, esta, con este aproximamiento que hay una ausencia de la naturaleza. Al final, la modernidad es el dominio total de la naturaleza y cuando sí se incluyen aspectos naturales, que en la película lo podrán ver en una de las escenas, siempre es una naturaleza dominada, siempre es una naturaleza con, con estos eh, pues, tipo parque francés, no, con estos arriates muy bien definiditos. Es, es decir, también doman a la naturaleza para, para poderla eh, modernizar o hacerla más legible dentro de los conceptos modernos. Y también, desafortunadamente, la modernidad, el desarrollo y los ideales que acompañan la modernidad y el desarrollo han venido a, a, acompañados y casi de la mano con otro concepto y con otras ideas que tiene que ver con un sistema de desigualdad. He dicho en otras palabras: el mantenimiento de la modernidad y el desarrollo, va de la mano con la desigualdad. Y en esta misma película hay una escena padrísima, eh, o sea, lamentable, pero muy padre como fue representada, en que se ve cómo abren las puertas de la gran fábrica que está en los subsuelos de la ciudad, salen los de un turno y entran las personas de otro turno. Es decir, siempre manteniendo a la máquina funcionando y no se puede detener, porque si se detiene... Se deja de vivir bien arriba. Entonces, bueno, es, un, es, una, es una comparación que hace el autor pues para generar esta conciencia sobre quiénes son los que mantienen eh, con ciertos parámetros eh, que se han buscado sobre la modernidad y desarrollo, eh, pero también quiénes lo sufren, ¿no? Al final, como resumen de esta pequeña introducción, tenemos que la modernidad y el desarrollo, estos son conceptos que han sido abarcados muchísimo desde los años 60. Eh, criticados desde, desde autoras como Jane Jacobs, desde, desde otros, otras autoras como, como Leonie Sandercock, eh, um, eh, han, han mencionado que eh, la modernidad de desarrollo funciona desde una dicotomía que incluye a unas personas y otros no, y entonces al final es un sistema que mientras incluye a ciertos grupos, excluye a otros y cómo se genera esta inclusión y esta exclusión, cómo se decide a quién se va a incluir y cómo se decide a quién se va a excluir, pues en función del aporte al sistema socioeconómico. El que aporta más tiene más capacidad de decisión y va ganando esos espacios en la toma de decisión. El que aporta menos tiene menos espacios y menos oportunidad de participar. Cuando vemos esta foto, yo no soy historiador clásico, pero algo sé de historia de México. Eh, nos remonta, sí, a un, a un pasado en donde hubo un crecimiento económico por primera vez en México de, desde su fundación. Hubo un superávit económico, es, es verdad, hubo un crecimiento económico. Eh, hubo ciertos temas que unieron a la ciudad como los ferrocarriles, pero también hubo un aplastamiento de muchas comunidades y sociedades en, en la época porfiriana. De los, los, los yaquis en sonora eh, las, las enequeneras en la península de yucatán eh, hubo una población que fue completamente desplazada de la toma de decisiones y completamente despojada de sus tierras despojada de sus riquezas despojada de sus entornos naturales en pro de qué del crecimiento y el desarrollo Habrá algunas personas que puedan estar de acuerdo con eso y que puedan decir que, bueno, pues mientras que sí fue malo hubo un crecimiento y se mantuvo una paz porfiriana durante que duró 30 años, pero también tenemos que aceptar que hubo consecuencias sociales que han, que han dejado marcada mucho de las políticas públicas que seguimos viviendo hoy en México. Y cuando vemos quienes tomaban las decisiones en el siglo XIX, marcados también por un tema que tenía que ver con la adopción de una filosofía positivista, iniciado por Augusto Comte en Francia, que allá se quedó como una teoría, pero aquí se instituyó en todos los niveles de gobierno, aquí en México y en toda Latinoamérica. De hecho, la bandera de Brasil es un concepto positivista, orden y progreso. Tienes que tener orden y progreso para crecer como sociedad. En México también se adoptó. ¿Y quiénes tomaban estas decisiones? Pues podemos ver un grupo bastante homogéneo. ¿no? Hombres de cierta edad. De cierto grupo social, muy seguramente con niveles de estudios similares. Y esta homogeneidad era traspasada hacia la, lo, lo que querían ver representados en su ciudad. Es decir, primero tenemos, tenemos que ver quién hace la ciudad y quiénes están incluidos en estas tomas de decisiones. Y después, para quién hacen esa ciudad, ¿no? Podemos decir que eso fue hace 100 años y que ya las cosas cambiaron, pero el pasado gabinete fue muy parecido: tres mujeres. Y otra vez, las mismas élites, las mismas universidades, los mismos estudios. Y vaya, esto se los está diciendo alguien que se fue a Texas a estudiar, ¿no? No lo estoy criticando también eso. Estoy viendo esa posicionalidad, eh, que, que, que tenemos que aceptar esas contradicciones de alguna manera. Eh, sin embargo, también tenemos que ser críticos hacia lo que nos ha llevado a estar, o en mi caso lo que me ha llevado a estar, en, en algunos espacios de toma de decisión. Y sí he visto que a veces hacen, bueno, no a veces, muchas veces hacen falta la, la multiplicidad de voces. Entonces tenemos que, tenemos estas ciudades que han hecho ciertas personas, que han tomado ciertas decisiones. Y volviendo un poco al tema decimonónico, en el siglo XIX el barón Hausmann eh, tuvo el encargo de... Hacer todos estos bulevares y, y abrir ciertas calles en París. Y se hizo con conceptos, pues, eh, hasta cierto punto positivos, ¿no? O sea, que lo que querían era higienizar, decían que eso le iba a dar aire a la ciudad, que iba a poder entrar eh, el sol a estas propiedades de la, de la París medieval, que iba a ser más higiénico, etc. Todo, la mayoría de los conceptos o, o las justificaciones que se dieron fueron higienistas. Eh, la modernidad misma. Eh, viene muy acompañada de la, de, de la higiene. ¿Dónde fue el primer la primera tipología arquitectónica que básicamente adoptó la arquitectura moderna como base? Fueron pues los hospitales, ¿no? porque era más fácil limpiar un, una superficie lisa, un, una eh, superficie sin tanto, sin tanto eh, detalle que otro tipo de estilos arquitectónicos. Era un tema de limpieza totalmente. Pero también, y tenemos que ver esto, estas, estas eh, modificaciones urbanas tenían como algo subyacente la idea del control. Lo que querían era controlar estos barrios. Era una parte muy importante de estas, estas iniciativas. De hecho, cuando vemos esta imagen, la amplitud de los bulevares que se crearon en París eh, estaban hechos de, tan anchos que pudieran caber. Un pelotón de infantería sin romper filas. O sea, esto se hizo con gran, gran eh, ideal de controlar estas zonas que se veían también como espacios donde podían de repente suscitarse ciertos temas sociales y que no pudieran entrar a estos eh, entrincadas calles eh, medievales. Siempre hay una idea de control con las iniciativas que tienen que ver con el, con el, con el urbanismo. Tenemos que entenderlo así. Eh, y podemos decir, otra vez, esto fue hace siglo y medio. ¿Qué, qué, qué estamos viendo hoy que nos refleje eso? Pues mucho, ¿no? O sea, hasta hace poco se estuvo discutiendo este paso, esta interconexión. ¿Y por dónde iban a pasar la interconexión y quién iba a resultar más afectado? Pues las personas que vivían en la Loma Larga. Y, a, ¿Y se les incluyó a las personas de la Loma Larga en la toma de decisión? Pues por supuesto que no. ¿Por qué? Pues porque no pertenecen o no están en el imaginario colectivo de las personas que son conocedoras del, del, del urbanismo. No están en el imaginario colectivo, pero claro que saben de urbanismo, claro que saben de construcción, claro que tienen una serie de, de conceptos, de ideas, de, de orden, que ha dado lugar a ese tipo de crecimiento. Y aunque podamos poner en discusión la... Uh, viabilidad o, 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 o lo, lo positivo que pueden tener los asentamientos irregulares, lo, 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 verdadera, lo verdadero de todo esto es que es a lo que ha sido orillado una gran, un gran porcentaje de la población al no tener una oferta que la de el Estado o la de la iniciativa privada. Entonces, eso mismo forzamiento de generar ciertos desplazamientos de población a lugares eh, que tienen que ver con la irregularidad, ha creado también una cultura interna en estos sitios, que se tiene que respetar o entender por lo menos. Tenemos que entenderla y es difícil entenderla, es, es muy complicado porque es, 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 una, es algo que no se enseña en las universidades, es algo que no se enseña en las escuelas, es algo que tenemos que empezar desde abajo hacia arriba para realmente poder eh, llegar a un nivel de comprensión de la complejidad, pero también de la legitimidad que tienen de estar ahí. ¿no? Um, y así como este proyecto, pues han dado muchos. Eh, Selene seguramente nos va a hablar de los edificios que han estado tumbando en la ciudad. Eso va a ser muy interesantísimo. ¿Y por qué se han tumbado? Pues porque a lo mejor no son tan vistosos como los que existen en Guanajuato, los que existen en la Ciudad de México, pero vaya que nos hablan de la sociedad que tenemos y que tuvimos. Pues un edificio del siglo XVIII, del siglo XIX en Monterrey, tal vez no tenga el nivel de complejidad. Eh, también es una palabra medio complicada, ¿no? Pero tal vez no tenga el, el nivel de vistosidad que tienen sus contrapartes de otros lugares, eh, de México mismo. Pero vaya que habla de la sociedad que éramos sobria, de la sociedad trabajadora, de la sociedad con ciertos eh, materiales a nuestra disposición. Y nada más por eso vale la pena mantenerlos, ¿no? Así podemos hablar también de otros aspectos de la sociedad. ¿Perdón? Sí o el clima por supuesto no o sea el clima tenía mucho que ver con el tipo de construcciones que teníamos y esos testimonios porque al final un edificio es un testimonio yo soy de la idea que hay que mantenerlos ¿no? entonces los que hemos participado en la construcción de la ciudad y los que participamos en los espacios de toma de decisión que tenemos ese privilegio tenemos que ser conscientes de que no lo sabemos todo tenemos que ser conscientes de que no tenemos todas las respuestas por más que hayamos estudiado y por más que nos hayamos capacitado en este tipo de temas. Y también, pues que otros conocimientos y otras sabidurías son necesarias y es necesario incluirlas e incorporarlas en nuestros propios en nuestros propios procesos. Incluir más perspectivas nos va a dar la viabilidad o nos va a dar, mejor dicho, la la una mayor comprensión. De, 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 de la complejidad que puede ser una sociedad, de lo complejo que puede ser una sociedad. Esto lo, lo hablaré muy rápido, también es un concepto lefebriano, cómo se producen los espacios y cómo se logra que se incorporen ciertas prácticas y que se legitimen ciertas prácticas a través de la rep, re, repetición y, y, y entrenamiento para eso. Cada sociedad produce un espacio, su propio espacio, y cada sociedad genera un propio modo de producción de esa... De esa de esa sociedad. Eh, a eso le llamamos una práctica espacial. Una práctica espacial es aquella que es, que ya hay una producción, pero también una reproducción de ese, de ese espacio. Hay un grado de cohesión, hay un nivel de competencia y desempeño que se va reproduciendo a través de generaciones, que se enseña en las escuelas, que se enseña a través de la plática, una serie de reglas que ya están establecidas y nosotros como urbanistas como como alguien que participa en las políticas públicas o investigadores necesitamos comprender esa coherencia espacial y esto no nada más ocurre en el espacio construido en las colonias en las casas en la arquitectura sino en otro tipo de reuniones el punk en los años 80 fue eso no fue juntarse las personas que pensaban distinto a, a, a lo que estaba sucediendo eh, los grupos indígenas no los grupos indígenas tienen una serie de una serie de reglas muy muy adecuadas al espacio donde lo habita, que habitan y están formadas por ese espacio que habitan eh, las, las sexualidades diversas no se están agrupando y están creando una conciencia sobre los espacios y los y los eh, las serie de culturas o subculturas que se están creando también en esos en esos aspectos eh, últimamente los espacios feministas ¿no? los, los, los espacios feministas donde hablan de que la mujer de alguna forma está eh, le impacta distinto los efectos que tiene la sociedad esos también son espacios de diferencia. Entonces, cuando entramos a participar en un lugar donde existen diversidad de pensamientos, una de las cosas que tenemos que hacer es, en, es entenderlo y, y comprenderlo a través de qué? Pues de espacios de diálogo horizontal, en donde todos puedan aportar sobre la mesa y empezar a dirimir las diferencias y llegar a acuerdos. Pero una vez que ya se estableció una determinada práctica espacial, se le va a llamar representación del espacio. Ahí ya hay una cohesión, ya hay reglas. Ya hay, ya hay orden, ya hay conocimiento, ya hay signos y señales, hay códigos, hay relaciones frontales que refrendan esa representación del espacio. Es decir, todo esto que está acá es lo que eh, vivimos en, dentro de lo que consideramos normal o lo que consideramos legítimo o lo que se establece en las reglas, en los reglamentos, en las leyes. Y por otro lado, tenemos todo lo que está fuera de ese orden. Todo lo que está fuera de ese orden se le llamará espacio representacional, es el lado clandestino de la vida social. Todo lo que les decía, estos grupos que no son aceptados a plenitud eh, dentro de sus, de su, con, con sus propias necesidades. Es el, el lado clandestino, subterráneo de la vida social, son espacios para la gente, generalmente los grupos eh, dominados, diría Freire, eh, y que crean espacios para sentirse representados. Le mencionaba el punk porque bueno, eran estos, estos espacios de, de, de lugares de reunión en los años 80 que se salían completamente de la norma y que eran hasta perseguidos ¿no? por, por los propios gobiernos. Son espacios folclóricos, es decir, mientras un espacio se conceptualiza en las universidades y se reproduce en el sistema formal, el otro es un espacio que se vive y es un espacio que se va creando a partir de estas relaciones y se va reinventando a través de estas relaciones diversas. Al final, en una ciudad se podría ver así, el espacio digamos, conceptualizado del lado izquierdo y el espacio vivido del lado derecho. Tenemos eh, esta ciudad a la izquierda que nos podría reflejar cualquier cualquier ciudad del mundo, podría estar esos edificios podrían estar en Shanghai o podrían estar en Nueva York o podrían estar en Miami y más o menos se vería el mismo skyline, ¿no? el mismo perfil de la ciudad. Y también tenemos el lado que ha sido creado por la gente, esta es la colonia Altamira. La foto fue tomada desde la colonia La Campana. Y estos son los espacios que han sido hechos pues, con los propios recursos que han tenido las personas, pero también con un gran sentido de cooperación, porque todo en los espacios informales tiene que ver con la cooperación. Acuérdense, lo, lo, lo hablaba al inicio de la presentación, los espacios informales fueron hechos porque las personas no tuvieron lo, la, las oportunidades para acceder a la vivienda a la vivienda que ofrecía el mercado, a la vivienda que ofrecía los dist distintos sistemas de gobierno, los distintos niveles de gobierno. Entonces, se tuvieron que agrupar y crear sus propios modos de habitar en estos espacios. Yo no estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo todos de que esto es, esto es eh, eh, un ejemplo que tiene que ser generalizado en toda la ciudad, pero lo que sí pondría sobre la mesa es que... Tenemos por lo menos que aceptar que fue una manera legítima en que la gente entendió que tenía que solventar una necesidad de manera independiente. ¿Y quiénes fueron sus grupos de apoyo? Pues no fue el gobierno, sino no les apoyaron en un principio. Sus grupos de apoyo, en este caso, fueron ellos mismos. Y la negociación que se tenía que hacer todo el tiempo, eh, de la mano, vecinal, era lo que les daba poder de toma de decisión. Y pasó en muchos otros lados, ¿no? Tierra y Libertad también fue un ejemplo famosísimo en, en, en nuestra en nuestro colectivo y en, el, en, el, en nuestro imaginario colectivo. Y hay otra problemática, una creación de espacios grises. Jeff lo define como los espacios grises es cuando tenemos una, en, en, en lo urbano lo define como cuando tenemos una zona y para algunas personas esa zona va a ser legal, va a ser, va a ser eh, legítima, va a ser segura. Y para otras personas va a significar la destrucción, el desplazamiento o la muerte, ¿no? Sí, así de, de grave lo define Jeff Thatcher. Cuando vemos una colonia, un asentamiento como La Campana, que ahora se está hablando mucho porque se están haciendo proyectos alrededor de, de este asentamiento, de esta colonia, eh, con, un, con un gran nivel de, de cohesión, ¿no? Tiene sus problemas, por supuesto, pero también tiene un nivel de cohesión. Ha dado paso también hasta manifestaciones artísticas como la música, únicas en el mundo que nos han ido a representar otros lugares, lugares de, de otros países, como la música de Celso Piña, ¿no? que ahora ya la tenemos completamente asimilada dentro del resto de la ciudad. Y. Lo que dicen ciertas personas que critican este tipo de asentamientos es que es un cerro, ¿cómo te vas a poner un cerro? Este, Le estás quitando la área de absorción a la ciudad. Pues, por, por más eh, en contra que podamos estar de esto, pues, por lo menos yo lo veo muy verde. ¿no? Y cuando estamos ahí, vemos que los vecinos tienen plantas y, tienen, eh, y se curan con plantas medicinales que siembran ellos mismos y algunos para consumo humano. En fin, se ve una complejidad y un, y un nivel de. de con, con, con la misma naturaleza que difícilmente se ve en otros lugares, pero esto lo vemos mal porque se sale de nuestra serie de códigos y nuestra serie de, de pensamientos de lo que creemos que es normal y lo que creemos que es bueno y lo, y, 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 y lo que creemos que es legal, ¿no? Eh, pero al final, mientras... ¿Está donde? A ver. Se me hace que no está funcionando. Siguiente, por favor. Pero al final... ¿Por qué no tenemos el mismo, la misma vara para los desarrollos que también se hacen en cerros, que también se hacen en espacios naturales? ¿Por qué existe esta diferencia en la manera en que, en que criticamos a unos y no a otros? Eh, también podemos criticarlos a todos parejo, ¿no? Pero de, de que esto lo hicieron por la vía legal y de que esto se hizo con expertos y que se hizo con ingenieros y arquitectos de, del, del estudio formal, ¿no? Eh, se hizo y está. ¿no? Y mientras el otro se hizo con las capacidades de la gente, con los recursos de las personas, eh, eh, desde otra perspectiva, pero eh, también eh, con una serie de, de, de códigos que, que tendrían que ser respetados o por lo menos considerados. ¿Sí? Ahí está. En la parte... Eh, Digamos, teórica, de dónde vienen todas estas, estas eh, conceptos, eh, lo podemos dividir básicamente en dos grupos. Uno, el sistema formal, que siempre ha sido de arriba para abajo, que es decir, ha sido creado por los expertos por lo, o, o las personas que han llegado a, a, a un nivel de conocimiento muy amplio. Y después, el otro, que tiene que ver con la creación de conocimiento desde abajo hacia arriba. Y mientras uno lo, ha sido modelado por los conceptos de la modernidad y desarrollo. El otro, el que viene de abajo para arriba, se le llama urbanismo subalterno, porque ha sido hecho por los grupos precisamente que se salen de lo, de lo que es considerado normal. Eh, el de la izquierda, el formal, recrea o es necesario que haya ciertas habilidades tecnocráticas para que pueda echarse en marcha, en marcha mientras que en el subalterno, hay unas prácticas cotidianas que se van refrendando día con día y que se van dando gracias a esas prácticas cotidianas día con día, estas negociaciones que se dan todo el tiempo. Cuando el problema es cuando intentamos eh, que la formalidad llegue a la informalidad, hay un choque de racionalidades, hay, hay, una, hay una manera en que no se entienden. Y el reto precisamente de planear la ciudad en donde hay condiciones de informalidad es que no entendemos realmente qué las está motivando y qué es lo que está detrás. Porque cada lugar es único y cada colonia y cada, y cada espacio que fue creado en la informalidad eh, o cada sociedad que ha sido, que ha sido delegada a esos, a esos criterios eh, informales se tienen que entender desde otro tipo de posicionamientos que nos obligan a entenderlos desde abajo. Y es un trabajo mucho más arduo. No es algo que esté en los libros. No es algo que tenemos que ir creando por grupo, por grupo, persona por persona. Al final, si sí hay espacios de participación que pueden crear esto, aunque todavía estamos como en un nivel muy eh, Incipiente en estas prácticas de participación. Se están dando algunas en el municipio, en el estado, a nivel federal también, pero estamos muy incipientes en cómo generar estos grados de cohesión o estos grados de, de en donde realmente se pueda dar la participación plena, eh, porque Muchos de los espacios de participación son modelados desde la formalidad y entonces lo que intentan es más o menos eh, asimilar a los demás grupos de diferencia y meterlos en el mismo espacio eh, que, que un grupo que pertenece al, al, a la formalidad o a, la, a los aproximamientos eh, tradicionales. También hay unos retos pues, que tienen que ver con los tiempos de la administración pública, son cortos, las cosas se tienen que hacer y empezar proyectos de... de, de, de a largo plazo, que tiene que ver con la participación, es tedioso, es largo, es difícil. Hay otro reto que es las voces dominantes. Hay ciertas voces que ocupan los espacios de toma de decisión, que no están dispuestos a cambiar la forma en que se han hecho las cosas durante generaciones, porque para estas personas así funciona bien. Entonces, ¿para qué lo cambiamos? Hay una falta de entrenamiento para la facilitación. Esto es clave, es muy difícil. Eh, ser facilitador de este tipo de espacios de toma de decisión, porque es, es, es salirte de tu propia posicionalidad y ceder el resultado a lo que esté diciendo el grupo, lo cual es sumamente difícil por, por, el, aspecto, por el aspecto humano. Y otro, pues que hay que vencer las inercias procedimentales de los gobiernos que, que, y de las universidades que entrenan a ciertos profesionistas eh, pues que ya están hechas que ya son temas que ya fueron establecidos y que es difícil romper esas, esas, esas inercias y esas eh, reglas que ya se fundaron. e incluso en lugares como austin donde yo estudié que tienen que han tenido mucha práctica de participación y que lo han hecho ya por generaciones hay manipulación o puede haber manipulación incluso ni siquiera sin desearlo no. Esta es eh, la ciudad de Austin, la mancha urbana de, de Austin, y esto fue para un plan que se llamaba que se llama Imagine Austin. Se hizo en el 2012, se tardaron tres años en hacerlo, e hicieron cientos, cientos de reuniones en, en, en colonias, en oficinas, eh, cientos de mesas de trabajo, en donde participaban eh, quien quisiera. Estaba abierto a todos los grupos, no, no había ningún eh, sesgo en ese, en ese sentido. Sin embargo, cuando vemos quién participó, podemos ver en la línea, en amarillo está, eh, perdón, en azul está lo, la demografía de la ciudad. Esa es la demografía que hay en la ciudad. Lo azul es cómo se distribuye toda la población de la ciudad. En amarillo están los participantes en esos procesos participativos. Entonces, en azul podemos ver que la gente mayor de 30 años... Tuvo una sobre eh, representación en los talleres que se hicieron de trabajo. Eh, también la gente de 45, es decir, a medida que avanzaba la edad, tenían más sobre representación en estos talleres. A lo mejor eso no es tan grave, pero cuando vamos a las, al tema racial, ¿quiénes estaban sobre representados en estas mesas de trabajo? Los blancos. ¿no? ¿Y quiénes estaban subrepresentados en estas mesas de trabajo? Y los latinos, ¿no? Los latinos estaban a la mitad de representación de estos espacios. Y podremos decir, pero ¿por qué si estaban abiertos a todos o eso ya es la culpa de ellos? Pues sí, pero también tenemos que entender que las poblaciones latinas en Estados Unidos han sido eh, básicamente limitados de sus derechos durante, muchos, durante mucho tiempo y no tenían o no tienen la viabilidad para ir a un espacio de toma de decisión como lo tenían los demás, o la libertad para, para hacerlo, ¿no? Porque tenían que ir a trabajar o tenían otro tipo, tienen miedo que luego pueden ser espacios donde puede ir la, la migra, o sea, pasa, pasa eso, ¿no? Eh, y cuando vemos el resultado en la ciudad, al lado izquierdo es el mapa de densificación que va a tener la ciudad de Austin en los próximos 20, 30 años. A la ciudad de Austin, como muchas ciudades como Laredo, eh, San Antonio, Austin Dallas los atraviesa la I-35 esa I-35, esa carretera desde la época de las leyes de Jim Crow en, en el 29 designó hacia dónde estaban ciertos grupos, ciertos grupos raciales al lado izquierdo mandaron a las poblaciones blancas más bien establecieron las, las poblaciones blancas y al lado derecho a todas las poblaciones no blancas es decir, a los latinos, a los afrodescendientes, asiáticos, etc. Todos, todos los que no fueran blancos. Después se quitaron, se derogaron esas leyes, pero pues la gente siguió viviendo ahí. El naranja fuerte quiere decir que son los siguientes proyectos de densificación. ¿Y dónde están ubicados los proyectos de, de, de más densificación y de más cambio de, de uso de suelo? Pues del lado derecho. De los que tuvieron menos representatividad para ir a estos talleres. Entonces, ¿quiénes decidieron... Quién cambiaba la ciudad, la, la, la gente con más dinero y la gente blanca y con más edad, ¿no? Y quiénes se quedaron en el mejor lugar, con los parques y áreas verdes protegidas y donde están los lagos bonitos y los que vemos en las fotos de Austin, pues los que están del otro lado. Es decir, los que y, y con densidades de, de muy bajas, los que están los que están en el otro lado, en el lado izquierdo. Es decir, los de un lado determinaron cómo iba a crecer la ciudad y le echaron todo lo que va a cambiar al lado derecho. En un lugar donde se ha hecho la participación ciudadana por lo menos durante cinco décadas. ¿no? Quiere decir que es sumamente complejo, que tienen que que tiene muchas cosas que tenemos que ver eh, debajo, que hay muchos eh, temas que tenemos que hilar eh, para, para generar una, una participación realmente efectiva. Entonces, por un lado, tenemos que hay apertura a la participación donde se abren canales, que está pasando, pero por otro, es que hay una imposibilidad una dificultad para que ciertos grupos puedan realmente y efectivamente participar. Esto, Miraftab lo llama, eh, que hay espacios inventados que se dan desde las comunidades, desde la inventiva de las propias eh, comunidades subalternas, y hay otros espacios invitados donde yo, como alguien o una gente que tengo el poder, te invito a ti a participar. Estoy más o menos moldeando los resultados. ¿no? Entonces son cosas que podemos mejorar, son cosas que hay que cambiar y por lo menos hay que discutirlas para que esto empiece a eh, generar una nueva eh, narrativa sobre la participación y una, comple y una nueva complejización de la, de la participación. Esto se viene discutiendo desde los años 60. Esta es la clásica escalera de la participación de Cherry Arnstein. Que, que este es un póster de los años 60 en Francia, donde, donde en, en una universidad lo pusieron y que decía, yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, ustedes participan, pero los que se benefician son ellos. O sea, es decir, ya generamos todos los espacios de toma de decisión participativos, pero igual hay alguien que se está beneficiando de estas decisiones. Y lo que menciona es que hay ciertos grados, una escalera, lo, lo menciona así Arnstein. Que eh, facilita, o más bien, identifica hasta dónde está el grado de toma de decisión de ciertos grupos. Empieza en la manipulación, que es nada más ir a echar cuentos, ¿no? Y de ahí se va hasta el final, que es la verdadera participación, está en los últimos tres, donde hay un grado de sociedad, donde hay una delegación de poder a ciertos grupos y donde hay un control ciudadano eh, completo de, 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 estos, de estos temas. Al final lo que hemos visto son dos aproximamientos distintos. El tradicional es el que es de arriba para abajo, es donde unas personas deciden todo por nosotros. Unas personas que lograron llegar a esa cumbre por medio de, pues eh, sí, de, de, de dónde naciste, de qué estudiaste, pero también de quién eres familiar y de quién eres amigo que te encumbró a esos, esos espacios de toma de decisión, o si eres hombre, ¿no? Tienes más ventajas que, que, que si no. Es, es decir, vemos que ha, ha habido una serie de toma de decisiones eh, que han sido dictadas por ciertos grupos. Y por pues el otro es lo que estamos originando actualmente o que estamos tratando de que suceda en varios ámbitos, en el académico ciertamente, en donde las diferentes voces o las voces diversas se están organizando y están creando que eh, se genere una nueva discusión que puede llegar a reglamentos. No, estos son como las dos visiones contrapuestas y contra las que vamos a seguir eh, dialogando y que vamos a seguir teniendo contacto. Por, por las próximas décadas, sin duda. Como facilitadores, hay, hay temas que podemos eh, generar en investigaciones que hemos hecho. Eh, hemos visto que hay cosas que funcionan eh, más que otras. Hay, 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 la primera es no actuar defensivamente, es decir, cuando llegamos a una comunidad, cier ciertamente tenemos ideas preconcebidas de la comunidad o de lo que pensamos que es correcto, pero tenemos que estar abiertos a que nos digan que no. Y no tomarlo de manera negativa, sino empezar a construir sobre ese no, cómo podemos llegar a puntos medios o a puntos, o a puntos de, de aperturas o puntos que se generen en las mesas directamente. Tiene que haber una coparticipación, una cocreación, una verdadera sociedad. Eh, lo que decía el, el poema del principio, ir a donde están ellos geográficamente, es importante ir, movilizarnos a donde están las personas, pero también en el lenguaje que utilizamos y en la forma que, que decidimos. Eh, comunicarnos. Una definición clara de los roles. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué está fuera de mi control? Como facilitador, eso tiene que quedar de entrada desde el principio. La niñez es sumamente importante y sumamente... Eh, eh, Interesantes los resultados que salen cuando se involucra la niñez, porque no nada más las ideas son frescas, sino que traen a los papás. Entonces es pues muy padre ver cómo esa va creciendo, ¿no? como bola de nieve cuando se involucra la niñez. El conocimiento local es invaluable, pues si en un lugar trabajan la madera, pues no propongas nada de concreto, no. O si en un lugar trabajan el, el este, tienen ciertas prácticas, eh, no, no, no cambiarlas para imponer otras que sean más sencillas o más legibles para nosotros como facilitadores, o sea, estar muy abiertos a cuál es el conocimiento local y eh, potenciarlo. Generar la apropiación local, que esto no se sienta como un proyecto que viene de fuera, sino que se generó, generó por parte de la comunidad. Y importantísimo, mantener la relación a lo largo del tiempo. Luego pasa que vamos, hacemos un proyecto y nos vamos y esperamos que ese, ese proyecto subsista pues difícilmente va a pasar si no hubo una apropiación por parte de la comunidad. Entonces, estar siempre regresando a estos sitios es, es bueno, es positivo y es muy nutritivo para, para las relaciones que se están generando. ¿Y cómo empezar? Pues es bien difícil. ¿Cómo empezamos un, una, una práctica que ha sido delegada o ha sido ignorada durante tanto tiempo? Pero se puede. Eh, creo que podemos aprovechar las crisis como oportunidades. En los años 70 hubo una crisis del petróleo muy, muy potente, muy, muy dura. Fue mundial, eh, los, los países árabes estaban presionando con los precios del petróleo, fue algo que duró meses, años, y que fue tomada de manera distinta entre distintas sociedades. En Estados Unidos resistieron las presiones, resistieron como sociedad y siguieron haciendo las cosas como las venían haciendo desde la posguerra desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con los crecimientos en expansión, los, los desarrollos eh, periféricos. Y en Países Bajos, que también había hecho más o menos lo mismo que Estados Unidos hasta esos años, un crecimiento a favor del auto, un crecimiento con eh, periféricos, donde la gente vivía en las afueras y tenía que transportarse adentro, eh, lo aprovecharon como una oportunidad, se dio algo muy interesante en esa época que... Pensamos que Holanda siempre ha tenido, que Países Bajos siempre ha tenido bicicletas, pero no. Eso, hasta cierto punto es cierto, pero hasta eh, también tuvo muchas dificultades para llegar a tener la infraestructura que hoy tiene. Eh, empezaron una serie de protestas porque básicamente estaban atropellando a muchos ciclistas, y luego llega la crisis del petróleo. Y el gobierno dijo, bueno, pues vamos a ceder, vamos a cambiar el modelo de ciudad, ya vimos que está muy caro el petróleo, no podemos mantener esto en funcionamiento en nuestra ciudad en base a, 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 los, a, los, a los vehículos de combustión interna, vamos a dar oportunidad a este tipo de movilidad. Las dos realidades fueron impactadas por el mismo impacto profundo, unas cambiaron, otras no. Y ahora tenemos el resultado de lo que es Países Bajos, y ahora tenemos el resultado de lo que es eh, la, la mayoría de las ciudades, eh, por lo menos sureñas de, de Estados Unidos o, o, o rurales de Estados Unidos, se ven como la izquierda, así se ven todas. ¿no? Es muy, muy, muy eh, homogéneo la manera en que, en que se viven estos sitios. Entonces, la respuesta eh, puede ser la crisis como oportunidad. En. Encontrar los modos de participación, pues cada 8 de marzo vemos manifestaciones interesantísimas eh, de las mujeres, eh, feministas, con, con que podemos entender cómo estas manifestaciones en el espacio público han ido cambiando y empujando ciertas agendas, y ahora eh, vemos que, que existe muchísima más presencia, muchísimas más, más regulaciones que empiezan a ir en pro de las mujeres, pues gracias a esto, no gracias a estas protestas que han visibilizado los problemas y la posición en las, que, en las que la sociedad de alguna manera había normado, normalizado. También verlas como estas válvulas de escape y catalizadores de la voluntad popular. Hace unos años en Colombia estaban discutiendo que una ley que iba a impactar desfavorablemente a los estratos más bajos. En Colombia, según el ingreso, son catalogadas hasta seis, seis categorías ¿no? de la sociedad. Entonces, esto le iba a pegar muy duro a las, a las de más abajo. Y lo que empezó siendo una protesta a, en contra de este nuevo régimen fiscal que se quería instalar, terminó siendo una protesta sobre la inequidad social. Entonces terminaron... Consiguiendo que la universidad fuera gratuita para los estratos más bajos, hasta el estrato 1 y 2, eh, porque no, no, no había universidades públicas como tales, eh, o sea, gratuitas, ¿no? pero consiguieron ese subsidio, pero después fueron más allá. Dijeron: A ver, nos vas a poner a competir en un, en un examen de admisión desigualmente, porque los primeros cuatro estratos tal vez tuvieron dinero para mandarme escuela privada. Y por lo tanto, voy a estar mejor preparado para el examen de admisión. Y los otros dos fueron a escuela pública con menor preparación y estás poniendo a competir en situación distinta. Entonces, cambió o están en, en discusiones para cambiar hasta la propia educación pública en todos los niveles, gracias a este tipo de protestas. Y yo creo que el caso de Chile es como, como delicioso en este, en este sentido. Inició, subieron el, el metro. El, lo, el precio del costo del pasaje del metro salieron las chicas de la secundaria preparatoria a protestar y lo que empezó como una protesta por el metro, por la movilidad terminó en un cambio de presidencia en un cambio de, de muy radical sobre quienes estaban involucrados en la toma de decisiones el primer gabinete paritario de la historia un presidente que está en sus 30 creo que de 35 años, Boric eh, y todo empezó porque a, a, esta, a estas protestas fueron reprimidas y se fueron juntando otros grupos al final terminaron hasta grupos mapuche que son grupos indígenas chilenos y están ahorita en discusión sobre eh, el, la, lo, 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 la, um, quitarle lo privado al agua no el agua es, es, está privatizada en Chile desde Pinochet entonces están hasta en discusiones de eso la nueva constitución que estuvo en discusión iba a ser de las más avanzadas de todo el mundo la pararon en seco, pero bueno, siguen en discusión sobre eso. Eh, pero es muy muy interesante, como una protesta de el aumento al transporte público cambió o llegó hasta un cambio de gobierno, así así de radical. Entonces, pues aceptar el caos, ¿no? Sí, sí, quemaron estaciones y sí, imposibilitaron muchísimas cosas de movilidad en, en, en Santiago. Ciertamente fue algo que trastocó a la sociedad chilena, pero veamos todo lo que se está generando y toda la reflexión que se dio gracias a eso. Al final, un pequeño corolario, que, y por lo que después de esto me gustaría pasar a, a que habláramos sobre el tema. Eh, muy importante comenzar cuando estamos discutiendo este tipo de temas con grupos diversos, empezar desde donde están los grupos diversos, no empezar desde nuestra posicionalidad, empezar desde donde están estos grupos. Eh, entender que la modernidad de desarrollo, mientras nos ha traído cosas buenas como la medicina y temas que no podemos negar que han sido muy positivas, también ha estado en contra de la diferencia y también ha estado en contra de los espacios de, de diferencia. Eh, también la modernidad se ha utilizado como parámetro de lo que es legítimo como lo vimos en las imágenes, no, están los dos encerros, pero una se hizo con ingenieros y arquitectos, la otra no, entonces esta es la buena, o ¿no? esta es menos peor. Eso, la modernidad como legitimidad es algo que tenemos que poner en discusión. Eh, pues ver quién hace la ciudad, quién hace la ciudad y para quién, pues para quienes sean iguales que los que lo hicieron, no, o para que sea muy legible para los que lo hicieron. Pero también quién hace la ciudad, para quién y quién queda fuera preguntarnos quién queda fuera de estos de estos tomas de decisión de estos espacios eh, en donde podrían generarse otro tipo de discusiones eh, con la EFEF vimos o repasamos el tema de la legitimidad de la diferencia y por qué es legítimo entender estos espacios de diferencia como válidos como interesantes como 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 algo que también tenemos que considerar con el mismo respeto el, el, los retos de la participación ciertamente es un reto empezar este tipo de procesos, es algo que nos vamos a tardar tal vez eh, décadas en, en llegar a algo que nos se pueda acercar a, 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 a procesos que nos lleven a la justicia espacial, y tomar la crisis como oportunidad. A ver, también están estas explosiones de repente, estos cambios o sacudidas que se le están dando a la sociedad, pues verlas no como algo que se tienen que subsanar o, o calmar, sino pues vamos a tomarlo esto como una oportunidad de cambio. Aprovechando eso, pues con tantas que tenemos, yo creo que acortaríamos la curva de aprendizaje si realmente aprovecháramos estas eh, eh, diferencias que existen eh, y que se ven representadas en el espacio urbano, en el espacio público y en los espacios digitales también. Eh, sería todo. Muchísimas gracias. Estimado público asistente, vamos a hacer entrega del diploma de reconocimiento al doctor León Steiners Díaz por su participación con el tema, ¿Quién ha hecho la ciudad del día de hoy? Y nos despedimos de esta manera de nuestro público que nos está viendo por Facebook, Tres Museos en Vivo. Y para ustedes que están aquí presentes, vamos a iniciar una sesión de preguntas y respuestas y comentarios, que sean breves. Bueno, doctor León Estaines, hacemos entrega de, del diploma por su participación. Patrimonio Arquitectónico y Urbanismo de Nuevo León. Gracias. gracias. Muchas gracias. Muy bonito. Gracias. Bueno, hasta aquí nos vemos el próximo sábado vía a, a, Facebook y también aquí presencial con la.